Hola de nuevo, el día de hoy nos toca ver el subtema 3.3, masa atómica. Quiero que observen estos tres modelos atómicos que están viendo en pantalla. Vean que los tres evidentemente se encuentran representados por el método de Bohr, que aunque no es 100% exacto, es el más sencillo y nos da las características generales de un átomo. Si observan con detenimiento, estos tres átomos tienen el mismo número de electrones, vean. En la primera órbita, 1 y 2. En la segunda órbita, hay 4 electrones. 1, 2, 3 y 4. Lo mismo ocurre con los otros dos modelos atómicos. Contienen 6 electrones girando en 2 órbitas. Ahora, si yo cuento los protones, vean. Y acerqué la imagen para que los aprecien bien. Vean. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 protones. Igual en el siguiente tenemos que tener el mismo número. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el tercer caso es exactamente el mismo número de protones. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Quiero que observen unos segundos. Tal vez ya se dieron cuenta, pero vean bien, ¿qué es lo que cambia? Como verán, el número de neutrones no es el mismo en cada átomo. Voy a anotar. Ya anoté los protones y los electrones que tiene cada modelo. Ahora sí, en el primer modelo atómico tiene en total 6 neutrones, 6 bolitas azules. Voy a anotarlas. 6, escribo una N y un 0. Así se representa, N0. Los neutrones se representan con una N y un 0. Ahora, en el segundo modelo, ¿cuántos neutrones tengo? Son 7 neutrones. Mientras que en el tercer modelo tengo en total 8 neutrones. Entonces, ¿a qué elemento o a qué elementos pertenecen estos átomos? Lo podemos saber, obviamente, por su número de protones. Les repito, el número de protones siempre determina a qué elemento pertenece el átomo. Siempre. Y el único elemento que tiene 6 protones es el carbono, porque su número atómico es 6. Esto quiere decir que estos tres átomos corresponden al elemento carbono, solo que cada uno contiene un diferente número de neutrones. Esto es posible. En la naturaleza se pueden encontrar diferentes versiones de elementos químicos, como en este caso. Cada versión de un solo elemento varía en su número de neutrones, y estas versiones se llaman isótopos. En este caso son de carbono. Ahora, cuando se descubrieron estos dos isótopos adicionales, o sea, estos dos, ¿cómo supieron que contenían más neutrones? Pues obviamente, si tienen más neutrones o más partículas, ¿qué es lo que va a aumentar? Pues su masa atómica. Recordemos que la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Y en este caso, para los átomos sería la cantidad de materia que contiene un solo átomo. Y recuerden que un átomo se compone por protones, neutrones y electrones. Si tiene más neutrones, va a aumentar un poco más su masa atómica también. Así que la masa atómica está determinada por el número de partículas subatómicas que contenga el átomo. Un protón tiene una masa de aproximadamente 1.6726 por 10 a la menos 27. Lo voy a escribir aquí. Ok, entonces la masa de un protón, lo represento con una P y un más como si fuera un exponente, tiene una masa de 1.6726 por 10 a la menos 27. Y esto es en kilogramos. Este 10 a la menos 27 lo que me indica es que antes de este punto decimal, existen 27 cifras. Este punto se recorrería entonces 27 lugares hacia atrás, lo que me daría un número extremadamente pequeño. Pero para no escribir tantas cifras, lo que se hace es escribir por 10 a la menos 27. Esto se llama notación científica. Ahora, la masa de un neutrón es igual a 1.6749
por 10 a la menos 27 kilogramos. Vean lo similares que son estas dos cantidades. Prácticamente los dos tienen una masa muy similar. Ahora, la masa de un electrón, en cambio, es de aproximadamente 1.9 por 10 a la menos 31. Vean la diferencia. Prácticamente es 1000 veces más ligero que un neutrón o que un protón. Por lo tanto, se dice que más del 99% de la masa de un átomo está concentrada, ¿dónde? En su núcleo. Así que la masa de los electrones es insignificante. Prácticamente no afecta en la masa atómica. Así que para no utilizar estos números tan pequeñitos, se utiliza una unidad de medida especial, la cual se abrevia UMA. UMA quiere decir unidad de masa atómica. Esto es UMA. Vamos a ahorrarnos todas las equivalencias de una UMA en kilogramos. Ya de manera directa les puedo decir que un protón tiene una masa de 1.007 UMA. Al igual que un neutrón también tiene una masa de 1.007. Es decir, un poco más arriba o 7 milésimas arriba de un UMA o una unidad de masa atómica. Entonces, una vez entendido esto, el primer átomo de carbono, vamos a regresar a los modelos. El primer átomo de carbono de aquí tendría una masa de 1.007 por 12. ¿Por qué por 12? Porque yo aquí tengo 6 protones y 6 neutrones, cada uno con una masa de 1.007. No cuento los electrones porque su masa es demasiado pequeña y casi no afecta en la masa atómica. Entonces, esto nos da 12.084 UMA de masa. Esta es la masa del primer átomo o isótopo. Entonces, es por esto que para calcular el número de neutrones de un átomo, se tiene que restar la masa atómica menos el número de protones, porque prácticamente tienen la misma masa. Entonces, si yo resto 12 UMA menos 6, que es el número de protones, me da 6, o sea, me da el número de neutrones. Ahora, ¿qué sucede con los demás isótopos? Pues que el segundo tendrá una masa atómica de 1.007 por 13. ¿Por qué por 13? Porque 6 más 7 son 13. Entonces, esto me da 13.091 UMA. Esta es la masa del segundo isótopo o del segundo átomo de carbono. Y en el tercer caso serían 1.007 por 14 y esto me da 14.098 UMA. Y ya tengo la masa de cada átomo. Como les dije, los tres átomos corresponden al elemento carbono. Así que le voy a poner su nombre a cada uno. Este es carbono, este también es carbono y este también es carbono. ¿Pero cómo los diferencio? Pues simplemente escribiendo a cada uno un guión seguido de su masa atómica, obviamente redondeada. El primero sería entonces carbono 12. El segundo se llama carbono 13 y el tercero se llama carbono 14. Son los tres isótopos que existen de carbono. Quiero que revisen su tabla periódica y busquen el elemento carbono. Si ya lo ubicaron, no importa en qué tabla sea, en alguna parte de la casilla aparece su masa atómica. En la mía, por ejemplo, aparece debajo del nombre. Aquí está, vean. Es 12.0107 la masa que tengo yo. Pero ¿por qué tiene estos decimales de aquí? ¿Y por qué no aparece aquí ni carbono 13 ni carbono 14? Bueno, pues esto es simplemente porque la tabla periódica te muestra la masa atómica relativa. La masa atómica relativa es como un promedio, digamos. ¿De qué? De las masas atómicas de todos los isótopos que tiene un elemento químico. Obviamente no es un promedio como tal, porque si lo fuera, tendríamos que sumar 12 más 13 más 14 y dividirlo entre 3, y eso nos daría 13. Esto no se hace así.
Cada isótopo tiene un cierto porcentaje de abundancia en la naturaleza, en la Tierra. Y a partir de eso se hace un cálculo llamado ponderación, que es algo similar a lo que hace un maestro o un profesor para sacar el promedio de un alumno. Veamos cómo se hace. Bueno, voy a escribir la masa de cada uno con respecto a lo que teníamos, a lo que calculamos en la primera parte del video. El primero es 12.084. El segundo es 13.091 UMA. El tercero es 14.098 UMA. Ya está. Ahora fíjense, de estos tres isótopos, el más abundante es el primero, el carbono 12, que tiene un porcentaje de abundancia del 98.989%. Voy a escribir aquí arriba la masa atómica. Esta es la masa atómica normal. Todavía no calculamos la relativa. Y esto es la abundancia. Ahora, el carbono 13 tiene un porcentaje de abundancia del 1.011%. Estos datos los pueden encontrar en Google. Ahora, ¿qué pasa con el carbono 14? Pues que su porcentaje es tan ridículamente pequeño que ni siquiera se toma en cuenta para calcular la masa atómica relativa. Ahora, vean lo que haré. Multiplico la primera masa atómica por su porcentaje de abundancia, es decir, 12 UMA por 98.989%. Y esto lo voy a dividir entre 100. Ojo, aquí tienen primero que multiplicar y el resultado lo tienen que dividir, porque si lo hacen junto puede salir mal. O la otra es que encierran en paréntesis en su calculadora, así, y después dividan todo entre 100. Entonces también acá será lo mismo. Se multiplica la masa atómica del isótopo por su abundancia y después entre 100. Vamos a ver lo que nos da. En el primero me dio 11.961831 y en el segundo me dio 0.1324. Ya está. Ya que tengo estos dos resultados, lo que voy a hacer simplemente será sumar 11.96 y todo lo demás más 0.1324. Y esto me da 12.094231. Con esto ya tengo la masa atómica relativa, que como verán es muy similar a la que se encuentra en la tabla periódica. ¿Por qué no me dio justamente 12.0107? Bueno, pues porque en realidad la masa de un protón y de un neutrón en sus valores hay más decimales después del 7, es decir, 1.007 y más decimales. Pero nosotros solamente estamos utilizando los primeros tres. Sin embargo, por muy insignificantes que parezcan los demás, sí hacen algo de diferencia. De todos modos, la variación no es tan importante, al menos no ahora. Voy a mostrarles esta tabla que saqué de Wikipedia. Como verán aquí, aparecen los isótopos tanto estables como los inestables de cada elemento químico. Ojo que para calcular la masa atómica relativa, solo se deben tomar en cuenta los isótopos que sean estables. Como podrán ver, todos los de color blanco son isótopos inestables, los cuales duran menos de un día. De ahí en fuera, todos los de color gris son estables y los de color tienen un cierto tiempo de vida. Por ejemplo, los de color amarillo están estables de entre 10 a 100 días. Los de color verde, entre 100 días hasta 10 años. Y todos los de color gris son totalmente estables, no tienen tiempo de vida. El hidrógeno, por ejemplo, vean que es un elemento que tiene 3 isótopos estables. Aquí lo voy a acercar, ya está. Y estos 3 isótopos tienen nombre. El elemento hidrógeno, que no tiene ningún neutrón en su núcleo, claramente es el más abundante. Y se llama protio. ¿Por qué protio? Porque es el único que solo tiene un protón y ningún neutrón. También hay un isótopo que tiene un neutrón y un protón, y se llama deuterio. Y el hidrógeno 3, que tiene 2 neutrones y un
protón se llama tritio. Para todos los demás elementos se usa solo el nombre seguido de la masa atómica. Por ejemplo, helio 3, helio 4, litio 6, litio 7, etc. Vamos a buscar la abundancia de estos tres isótopos de hidrógeno aquí mismo. Solamente voy a darle en la H que está hasta arriba. Y me manda aquí al artículo. Puedo buscar aquí en la tabla que está a un lado. Me aparece los tres isótopos de hidrógeno. Vean, el primero tiene una abundancia de 99.985%. Y el segundo tiene una abundancia de 0.015%. Mientras que el tercero solamente existe en trazas. ¿Qué quiere decir trazas? Que su porcentaje es insignificante. Así como la del isótopo carbono 14. Así que solo tomaremos en cuenta los isótopos de hidrógeno más abundantes, es decir, el protio y el deuterio. A la hora de buscar estas abundancias, lo pueden hacer tanto en Wikipedia como en cualquier página, prácticamente son los mismos datos. Aquí ya tengo mis dos isótopos más abundantes de hidrógeno. La masa de protio, que es H1, hidrógeno 1, por su porcentaje de abundancia, que recordemos que es 99.985%. La masa debe de ser 1.007. ¿Por qué? Porque es lo que es la masa de un protón. Y el hidrógeno tiene un protón y ningún neutrón. Tenemos que saber cuántas partículas tiene. Entonces, multiplico 1.007 por 99.985. Y esto me da 100.6849. Lo voy a poner. Ahora esto debe ser entre 100 y me da 1.006849. Recuerden, multiplicar los dos y después dividir entre 100. Esta es básicamente la fórmula para calcular la masa relativa. Ahora también debo de saber cuál es la masa de deuterio. Si tiene dos partículas y cada una tiene una masa de 1.007, debe ser 1.007 por 2. Lo hacemos aparte, lo voy a hacer yo acá. 1.007 por 2. Lo pueden hacer donde quieran, si quieren en la mente. Y esto me da 2.014. Entonces, esta es la masa de hidrógeno. También pueden redondear, pueden multiplicar nada más 1 y multiplicar 2, pero a veces, si lo hacen así, no va a salir tan cercano como queremos a la masa atómica que viene en la tabla periódica. Ahora este 2.014 lo multiplico por su porcentaje que yo investigué en Wikipedia, que era 0.015%. Y ya esto me da 0.0302. Entre 100 me da finalmente 0.0003. Por último, ya nada más voy a sumar este resultado más este otro de acá. Y me da 1.007149. Si revisamos la tabla periódica, vemos que el hidrógeno tiene una masa de 1.00794, prácticamente similar a la que me salió aquí. Recuerden que esto se hace para todos los demás elementos. Únicamente tomamos en cuenta los isótopos estables y los más abundantes. El resultado nos tiene que dar lo más cercano posible a la masa atómica que aparece en la tabla periódica. Si no, es porque algo hicimos mal. Recuerden que aquí en la tabla que investigué, las columnas, los números, es el número de neutrones que tiene cada isótopo. Todo lo que vaya en horizontal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son los números atómicos, es decir, el número de protones. Les dejaré el link en la descripción para que se basen en eso. Y bien, eso es todo en lo que respecta a este subtema 3.3, masa atómica. Los invito a ver el siguiente video en el que vamos a relacionar todo lo que sabemos hasta ahora con la distribución y el ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. En el último tema de la evidencia 3, el 3.4, periodos y familias. Hasta entonces.